llegó Navidad con su alegría. Y hoy vamos a preparar una deliciosa receta navideña. Una ensalada de papas con tocineta, tomates secos y rúcula. Una ensalada muy fácil de preparar, sin horno y económica. Quédate hasta el final cocinando con Mile. Para la receta de hoy vamos a necesitar 500 gramos de tocineta picada o la que tengan en casa, papa pastusa, cebolla roja, tomate seco, mostaza dijon, vinagre balsámico y rúcula. Bueno, continuamos con nuestra ensalada navideña. Vamos a picar las papas para llevarlas a cocinar. Las picamos en cuartos, en rebanadas, como les quede más fácil, con cáscara. Bueno, continuamos con nuestra ensalada navideña. Ya tenemos el agua en ebullición. Con una cucharada de sal, las papas previamente lavadas, agregamos las papas que se cocinan por 20 minutos hasta que estén blanditas, que meta el tenedor y estén blanditas. Cocinamos por 20 minutos, tapamos y mientras se cocinan, continuamos con los otros ingredientes, con la tocineta y la cebolla. Bueno, continuamos con la tocineta, la picamos en trozos. Vamos a la sartén caliente para que quede bien crocante. Tenemos el sartén bien caliente, agregamos la tocineta para que suelte toda la grasa y quede bien crocante. Me va a dar un sabor a humo delicioso a la ensalada de papas. Bueno, picamos nuestra cebolla roja en cuadritos bien pequeños. Listo. La pueden de picadita, la pueden picar en plumas, cuadritos, como les quede más fácil, rebanada, como les, no hay que complicar. Esta noche se voy a picar. Bueno, aprovechamos el sartén donde hicimos la tocineta para que le dé ese sabor delicioso a la cebolla y doramos la cebolla por unos 5 minutitos. Bueno, tenemos nuestros tomates secos picados. Para los que no conocen este producto, es un tomate seco con aceite de oliva. Eso le da un sabor exquisito a la ensalada, un toque gourmet que te quieres lucir en esa cena navideña. Delicioso, le da un cambio exquisito. El tomate seco. Y son económicos. Cualquier almacén de cadena los consigue. Ya tenemos nuestra tocineta lista, bien crocante. La llevamos a un sartén con papel absorbente para que escurra toda la grasa. Continuamos con el aderezo de la ensalada navideña. Una cucharada de mostaza de dijon. Una cucharada de vinagre blanco. Vinagre balsámico. Pimienta al gusto. Sano. Ya está listo nuestro aderezo para la ensalada navideña. Ya tenemos la papa lista. A mí me gusta machacarla, no del todo, un poquito, porque
es una ensalada rústica, no puré. Le hallamos un sartén caliente para que le dé un poco de crocancia a la papa. Sonido de la cocineta. Agregamos la cebolla. Mezclamos todo. Dejamos por unos 2 minutos que se incorporen todo su sabor. Mezclamos la rúcula, le da un poco de frescura, un saborcito como a árbol, pero delicioso, y le da color. Que no les gusta como yo soy una de esas, si es dulce es dulce y si es salado es salado. Es una ensaladita rica para esta Navidad, saladita. Agregamos el aderezo, ya tenemos por hoy.